De Ladirandro acudió hasta el centro poblado de Huipoca, donde se intervino un camión cargado con materiales de construcción. Sin embargo, en su interior se encontró camuflado un importante lote de hidróxido de calcio envuelto en costales. En total eran 4,5 toneladas de este producto destinado a la elaboración de pasta básica de cocaína. Asimismo, se procedió a detener a Javier Quinto Matías, quien es el conductor del vehículo que transportaba el insumo químico fiscalizado. Personal policial de Ladirandro, Pucallpa, al mando del coronel Juan Silva Bocanegra, se constituyeron hasta el kilómetro 160 de la carretera Federico Basadre, donde se ubica el centro poblado Huipoca. Se ha decomisado 4,5 toneladas de insumos químicos y productos fiscalizados que estaban siendo transportados en un camión trailer conteniendo un peso total de 4,5 toneladas de producto fiscalizado, hidróxido de calcio. Traficantes de la zona, quienes lo utilizan para la elaboración y fabricación de pasta básica de cocaína. Es otro duro golpe a el narcotráfico que lo realiza precisamente Ladirandro a cargo del coronel Juan Silva Bocanegra. El objetivo estuvo a cargo del coronel Policía Nacional del Perú, Juan Silva Bocanegra. Se decomisó 4,5 toneladas de insumos químicos y productos fiscalizados que estaban siendo transportados en un camión tráiler. Ladirandro, Pucallpa, al mando del coronel PNP Juan Silva Bocanegra. El camión intervenido en la localidad de Huipoca con aproximadamente 4,5 toneladas. En estos momentos se está mostrando la manera como habían camuflado dentro del camión los insumos químicos, teniendo el resto de mercadería, cerámica y accesorios de baño, mayólicas. Sin embargo, en medio de estos habían camuflado estos insumos químicos fiscalizados. Asimismo, se procedió la detención de Javier Quinto Matías, de 47 años de edad, quien es el conductor del vehículo que transportaba el insumo químico fiscalizado. Y estaba siendo llevado a los traficantes de la zona, quienes lo utilizan para la elaboración de PVC. El trabajo de Ladirandro viene dando sus frutos durante todo este tiempo que está al mando del coronel Juan Silva Bocanegra. Decomisó 4,5 toneladas de insumos químicos y productos fiscalizados, que estos estaban siendo transportados en un camión. En la intervención se detuvo a Javier Quinto Matías, de 47 años de edad, quien es el conductor de este vehículo. Ahí está el trabajo del coronel Juan Silva Bocanegra, quien da todo de sí junto a su personal para combatir el narcotráfico. Se felicita nuevamente al coronel Juan Silva Bocanegra, jefe de la unidad de antidrogas de Pucallpa, Ladirandro.